Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy al que consigues en Facebook, en Twitter como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí, así que la pregunta es ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues... Tendré el honor y el privilegio... ¡Privilegio! ...de juramentar... ¡Juramentar! ...como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico. ¡Qué bárbaro! De sí. muy, duro, muy duro. Y como el primer gobernador... ¡Del Estado 51 de la Nación Americana! Pero déjelo, déjelo para las octavitas, para lo que queda, señor gobernador. Oh. Para las octavitas. Oh. <laughs> Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando y viendo por el internet, mis seguidores hacen como yo. Se quitan la chancleta y con ella le dan pam pan. ¡Caliente como es! A todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo, que somos los Chancleteros. ¡Prrrra! Chancletero, me llaman el Chancletero. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero. Soy el Chancletero Mayor. Chancletero, me llaman el Chancletero. Chancletero tú, chancletero yo, chancletero todo. El exclusivo, exclusivo, mano negra. Exclusivo mi modelo, por eso todo Vamos a esto el que a usted le gusta, sí, mano negra. Dale che, dale che, mano negra. Momento de la sátira política y del comentario social, así que ponte cómoda, ponte cómodo. Ponte la chancleta sin media, porque chancletas con media no se ve bien. Ok. ¡Latillos de guerra! Platillo se quiebra. Platillo una no va vaina bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Estando a 11 de diciembre del 2017. Se abre este espacio de sátira política y comentario social. A los que están viendo esto en Facebook, en vivo, en estos momentos. Dale share, dale, compartir a la transmisión, porque vamos a lo que. No es noticia primero aquí en La Nación Chancleta. Esta primera nos llega por elnuevodía.com. Intenso último día de aprobación de medidas. Dice el Senado, y hay, y hay una foto, es una pena los que están escuchando esto nada más que por audio podcast, pero hay una foto más linda de Eduardo Batia con su look tipo Richard Carrión, así con el pelo así mojadito para atrás. Para atrás, se ve como medio mojadito. No sé, es raro. Ese hombre necesita un barbero Roche, ¿verdad? Este, yo también necesito mío. Pero, pero él, tú sabes, él es político, yo no. Este, dice, el Senado se aprestaba a aprobar anoche. De hecho, eso fue lo que pasó. Eh, Sí, el sin enmienda, el código anticorrupción, como si no existieran ya, qué rayos eso de código y qué rayos, estos son, estos son cosas palagradas, esto es, esto es para marear que están haciendo algo con la corrupción. Código anticorrupción, aquí hay leyes anticorrupción, aquí no se no se ponen en vigor, aquí no se hace el trabajo, pero bueno, sigo leyendo. Una medida de administración que busca establecer un estatuto de cero tolerancia ante la corrupción y que formaba parte de la plataforma electoral del, del, del gobernador Ricardo Rosselló. Mire, formará parte, como él decía, como él decía, ¿cómo era que decía el señor gobernador? Buenas noches a todo Puerto Rico, gracias uh -huh. por la oportunidad. Gracias. Fíjate que nuestro equipo de trabajo ha sido el único uh -huh. equipo, la única campaña que uh -huh. ha firmado un documento uh -huh. antes de comenzar eh, con un compromiso anticorrupción. Señor gobernador, si, si firmaron, si su equipo de trabajo lo firmó, firmó un acuerdo anticorrupción, ¿qué rayo estamos sobrelegislando? ¿Qué rayo estamos aguajeando? ¿Qué rayos estamos haciendo? Bueno, por ir para abajo. Eh, mire, al fin y al cabo, cuando tú vienes a ver, ayer fue el último día, que es la parte importante, y me disculpen, debía haber explicado esto quizás primero. Ayer era el último día para aprobación de medidas en esta sesión de, de la legislatura de Puerto Rico. Y aquí lo más importante para mí. Es que esto es un día normal en la porquería de mármol. ¿Y por qué digo que eh, la porqueriza, debo decir? La porqueriza es donde se revolcan los puercos, donde viven los puercos, donde comen los puercos. Un día normal en la porqueriza de mármol, porque se legisla a oscuras, literalmente porque el pueblo está oscuro, no hay electricidad. En la mitad del país o más. Todo a espaldas del pueblo, una vez más. Lo hacen los rojos y ahora lo hacen los azules, una vez más. A espaldas del pueblo a oscuras, a último minuto. Lo dejan todo para que mire en el momento perfecto. Para que para que todo el mundo se distraiga con 20 cosas y se estén aprobando estupideces, gastando el tiempo. Que los medios le están prestando atención a cosas que son menos importantes. Y entonces se, sale, se tratan de salir con la suya. Imagínense cómo está esto. Que en esta otra, que también es del nuevo día, en una extensión de esta noticia, la sesión de ayer domingo estuvo intensa, según reporta el nuevo día. Aprobaron a viva voz un paquete de medidas legislativas. Varias leyes se aprobaron. Y violando un supuesto acuerdo estipulado el sábado entre representantes de... Los distintos partidos, distintas delegaciones. Según Eduardo Batia, de la delegación del eh, Partido Popular eh, Democrático, que ustedes y saben. Eduardo que, Batia, que es tan bocón. Sí, este, Ojeda, sí. Chequense esto. Eh, entre Carmelo Ríos y el senador eh, del PIB, Juan Dalmao, acordaron, entre ellos tres, que durante la sesión. No se discutirían ni aprobarían medidas por lo que su presencia no era requerida en el hemiciclo, sino que solo se abriría la sesión para recibir informes y conformar comités de conferencia. Sin embargo, y con la presencia de apenas unos 10 senadores PNP, 10, 10 senadores de mayoría PNP, el Senado aprobó a viva voz 11 medidas legislativas, entre estas dos que enmienda la ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas. ¿Qué dijo Eduardo Batia? Los acuerdos se honran y ayer, este, esto está haciendo alusión al, al sábado, los acuerdos se honran y, y, el, y este servidor con el portavoz de su delegación y el Partido Independentista llegamos a unos acuerdos que no se verían, ni se atenderían, ni se estudiarían, ni se discutirían, ni se representarían medidas antes de las 3 de la tarde del domingo. Batia lucía molesto, según expresó el nuevo día. Pero mire, yo voy a parar de leer esta vaina aquí porque. Diez, se, se supone, para empezar, 10 personas no son quórum. 10 personas no son quórum. So, alguien tenía que estar allí. Alguien tenía que estar allí. No estaban. Ah, no, porque había un acuerdo, mire. Será verdad que había un, un acuerdo, y, y es una cosa seria, de moral, de ética, que se haya roto un acuerdo si es que existía. Pero no es menos cierto que a los legisladores se les paga con dinero del pueblo, con tu dinero, para asistir a la sesión, independientemente de lo que sea. O sea, dejen la lloraera, Eduardo Batia y el Convete, y pónganse a hacer su trabajo. Rayo, ¿pero de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Si este, Es que vuelvo, reitero. Esto es un día normal en la porqueriza. Esto es un día normal en la porqueriza de mármol. Suciería tras suciaría, cuatrenio tras cuatrenio y que se fastidien los esclavos, que somos nosotros el pueblo. Que se fastidien. Cosas que trataron de, de ensalchichar por ahí para abajo o que ensalchicharon por ahí para abajo. Se, Rivera Chats defiende proyectos que promulga cambios a las ramas judiciales. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, explicó que la medida que impulsó y que fue aprobada por la legislatura en absolutamente nada busca privar a la presidente, a la juez presidente, debe decir aquí del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, de ejecutar sus responsabilidades en el cargo. La reacción la emitió luego o más bien en un mensaje publicado en las redes sociales luego de que la funcionaria estableciera que el proyecto del Senado 775 no es un proyecto bueno para Puerto Rico la medida en controversia busca en esencia darle participación al pleno del tribunal supremo en el proceso de evaluación de jueces desde que el gobernador hace la nominación sin embargo también coloca en manos del pleno de los jueces una serie de determinaciones que en la actualidad recaen exclusivamente sobre la jueza presidenta de convertirse en ley dijo oronoz la juez presidente dijo de convertirse en ley Lejos de ayudar a agilizar procesos y servir mejor a quienes buscan justicia, resultará en mayores dilaciones, más burocracia y principalmente trastocará la operación de la rama judicial. Rama que hoy, más que nunca en nuestra historia, debe y tiene que quedar por encima de los vaivenes de la política. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chats para atrás? Sus expresiones sobre el proyecto del Senado 775, donde insinúa imprudencia y falta de mesura en la rama legislativa, al tiempo que reconoce la existencia de dilaciones y burocracia en la rama judicial, tienen el mismo espacio que las críticas que ha realizado a integrantes de la rama judicial, que precisamente llegan a su cargo en la judicatura, como ha dicho usted, por los vaivenes de la política y quieren mantenerse en ese vaivén político, vistiendo toga y reclamando independencia judicial sé que usted me entiende Dios le bendiga estamos para servirle a usted y a todo Puerto Rico desde el Senado primero que todo este, me da asco cuando los políticos mencionan la palabra Dios y Dios le bendiga y esta, 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 me, da, me da asco no porque yo no crea en Dios es porque de verdad que, que gente tan bajuna gente tan bajuna como son los políticos sobre todo los de hoy día la mayoría de ellos son unos fariseos Mencionando la palabra a Dios en un asunto estrictamente politiquero. Pero ni siquiera es política, es politiquería. Entonces, nos habíamos preguntado si en efecto, cuando querían trastocar los poderes de la legislatura, si van a tocar los del Tribunal Supremo, pues mire, ya pasó, ya los trastocaron. O ahí están. Esta ocasión no los hizo el señor gobernador Ricardo Rosselló. En esta ocasión lo hizo el Senado de Puerto Rico. Y hay que ser bien politiquero. Y hay que ser bien sucio. Pero volvemos a lo mismo. Eso es normal en la porqueriza de mármol. Estar en mayoría y que se fastidie todo lo que no sea de mayoría. Aunque eso signifique atentar contra la división constitucional de poderes que tenemos. Rama ejecutiva rama legislativa y la rama judicial. En este caso, el presidente del Senado lo es de mayoría PNP. Y como la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite nos es popular, pues hay que destruir todo lo que no piense como el señor presidente del Senado. ¿Ven que es un día normal en la porqueriza de mármol? Y la jueza presidente, o la juez presidente, rechazó el proyecto para transferir sus poderes. Y dice que no es bueno para Puerto Rico. Si esto se convierte en ley, lejos de ayudar a agilizar los procesos, <laughs> es todo lo que tiene que ver con el vaivén de la política. ¿A ustedes no les parece? ¿A ustedes no les parece que realmente no es que solamente el Capitolio es una porqueriza, sino que toda la escena política de Puerto Rico se ha convertido en eso, en una casa de puercos? Y después se molestan, después se molestan en el Capitolio, que yo los estoy catalogando como una porqueriza. No es la primera vez que yo lo digo. Hay gente buena que trabaja en el Capitolio. Hay gente que no tiene que ver con los procesos políticos, hay gente, hay gente que, desde la gente es más humilde y que, y que hace una labor importante de darle mantenimiento al edificio, mantener todo limpio, recogido, cosas de oficina, lo que sea, distintas posiciones que no tienen que ver necesariamente con lo que es la, la política como tal. Yo sé que hay gente buena allí, pero lamentablemente le tengo que recordar que verdaderamente ese, ese templo de mármol no es un templo, es una porqueriza de mármol. Se supone que fuera el templo de las leyes. Dejó de serlo. Si es que alguna vez lo fue. Hablando de cosas que se aprobaron este fin de semana, Publicado en el metro.pr: Senado aprueba proyecto de libertad religiosa. Y ustedes dirán: Adiós, pero la, la libertad religiosa no está cubierta ya en la Constitución. ¿De qué rayo se trata esto? Los senadores del PNP aprobaron la controversial o el controversial proyecto de Cámara 1018 que establecería la ley de restauración de la libertad religiosa de Puerto Rico. De esto hablamos hace unos meses atrás, aquí en el show. Y esto podría, lo señala el metro.pr, desembocar en una controversia de rango constitucional. La delegación del Partido Popular votó en contra, el senador Juan Dalmau del PIB hizo lo, lo propio también. El proyecto de ley fue llevado al pleno del Senado de forma inesperada, a pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló Evarez ya se había expresado en contra de la medida, debido a que el presidente senatorial Tomás Rivera Chats había prometido al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, llevar la legislación a votación, aseguró una fuente del metro cercana al caucus del PNP. Yo aplaudo al gobernador porque me dijo que lo iba a vetar. Así afirmó Eduardo Batia. Ahora bien, ¿tú sabes que Yo creo que yo tenía un... Un audio de esto por aquí. Déjame ver si lo encuentro. Porque pensándolo, pensándolo ahora en el recuerdo de cuando eso, el, el autor de esta medida es un individuo que, que realmente no sabía ni qué explicar qué rayos era esto. Porque cuando se trata de estar complaciendo grupuchos, y lo tengo que decir así, grupuchos que ladran mucho, pero que realmente lo que están. Generando con este tipo de ideas y de legislación es seguir fomentando el odio, la división. Estas son cosas que sí fomentan el odio y la división, y es más, donde no existe odio y división, las crea. Déjame ver si lo encuentro por aquí, religiosa. Eh. Vamos a escuchar el representante Guillermo Miranda. Tenemos en línea telefónica al representante Guillermo Miranda. Explicando. Esto hace sí, muy buenos días, Rubén, a ti, a todos. Hace un tiempito de... atrás. Usted usted es representante por qué distrito? Uh -huh. Distrito número 12, Morovis, Vega uh -huh. Baja, Vega Alta y Manatí. Uh -huh. Usted preside alguna comisión? Uh -huh. comisión de educación arte y cultura la, eh, sí. él preside la, la comisión de educación arte y, y cultura y está explicando y rubén sánchez le empieza a preguntar al, al, a las distintas uh -huh. expresiones que se van a hacer mientras el mientras la medida está en vista pública porque uh -huh. esto no pero aquí eh, habla rubén, de restauración de la libertad religiosa de Puerto Rico uh -huh. es que no pero o sea si hay que que, pasa, si se lo, va a restaurar que es, que la, es que está restringida lo que pasa es que la, la misma ley Rifra mm. este, lee a sí mismo. Mm. Y nosotros lo que hicimos fue... para pararlo lo un segundo. La, la, ley ley la ley Rifra es una ley que se había aprobado hace unos años a nivel federal, a nivel de, de los Estados Unidos. Pero vamos a seguir escuchando. Y dicho sea de paso, este audio es sí. Es el representante Guillermo Miranda y es un audio de eh, mayo del 2017. De la eh, Traducirla y aplicarla al, a culturalmente a Puerto Rico. Mm. Lo bueno de esto, lo bueno de este, de este tipo ¿Qué de ¿Qué es lo que medida, usted quiere? ¿Qué es lo que usted persigue? Mira, este tipo de medida no, no está, en, no está escrita en piedra y mucha gente piensa que, que ya esto es, es ley. Esto ahora pasa a vista pública y en las vistas públicas, pues se, se estamos se, hablando se de se mayo. Esto fue en mayo. Ya esto se aprobó si ayer. ¿Qué es lo que usted quiere a través de este proyecto? Explíqueme, vamos, explíquele al país de manera sencilla. De manera sencilla es garantizar los distintos derechos de, de culto, uh -huh. de libre culto, de uh -huh. todas las personas. ¿Y eso uh -huh. no está garantizado? Bueno, eh, la Constitución lo garantiza, pero no lo detalla. En este caso, estarían detallados a nivel de de, de que el, ¿De en el pueblo uh -huh. o en la persona uh -huh. este, no se sienta coartada uh -huh. porque tiene cierto cierto aprecio a, a una religión en particular. Cierto aprecio a una religión en particular. Ustedes ven como pistoneaba el hombre, no sabía ni explicar su propio proyecto. Vamos a ir escuchando. Y por tal razón, pues... El, no se el, sienta cuartada porque tiene mm, cierto aprecio, aprecio a una religión traba. particular. Da, deme un ejemplo porque no entiendo. ¿Escuchan esto? Por ejemplo, um, si la persona está... Eh, eh, de, eh. Eh, Me... no sé no trabaja no no ah. trabaja en sábado hay una religión que no trabaja en sábado no sabe no sabe ni la religión hay una religión que trabaja sábado wow menos mal que hubo rela eh, que, que hubo vista pública para esta vaina wow menos mal que él es el autor de la medida vamos a seguir escuchando el, el estado tiene se ve, o, o el patrono se ve sí, obligado man. entonces a, a hacerle un arreglo un acomodo en serio? para para que trabaje eh, otra situación podría ser eh, lo de las barbas otra situación puede ser lo de las barbas el vello facial en serio ¿Lo de las qué eh, lo de la barba en cuanto a la, a la a la a la a la dios mío sí dios mío que lo ayude dios en cuanto al al a ah. afeitarse Sí. A, eh, lo que serían ya algunos algunos empleos sí. que ameritan tener que estar afectados este, ya bueno sí eh, entonces según... vamos poner, eh, esto, esta ley se trata por lo que, la explicación de de Guillermo Miranda, esta ley se trata de que es para proteger el derecho a la gente a no afeitarse, pues yo estimo entonces que to todos los estudiantes to todos los estudiantes to todos los estudiantes que tienen barba, que se le dicen socialistas, comunistas, pelú pues ahora están protegidos por esta ley porque ellos tienen barba wow wow, 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 wow. Pero nada, ¿de qué se trata esto realmente? De que están tratando de ser los más cristianos en el. cristianos de cartón, o sea, cristianos de la boca para afuera. Somos cristianos, hacemos ayuno en la Cámara de Representantes, ayunamos, pero discriminamos contra los que no piensan como uno. Eso es lo que busca este proyectito: crear más odio. Eso no es lo que necesita el país. Y dicho sea de paso, hablando de cristianos, ustedes saben lo que son los fariseos. Los mencioné hace un rato. Esos son los fariseos, los que están ahí en la legislatura, los que están en esos escaños, los que están legislando, los que están aprobando, los que están haciendo todo este trabajo a espaldas del pueblo en la oscuridad. Los que están aprobando leyes que al fin y al cabo lo que... Termina haciendo es dividiendo y generando más odio. Esos son fariseos, no son cristianos, son fariseos. Los mal llamados cristianos que están en el Capitolio legislando. Porque al fin y al cabo, tú eres un sepulcro blanqueado, tú eres un fariseo. Cuando estás hablando de cristianismo, cuando te vendes como cristiano y al fin y al cabo tiene señalamientos de moral y de ética. Y esto sigue pasando y sigue pasando. Nada, es un día normal en la porqueriza de mármol que está en la isleta del viejo San Juan. Hablando de, de cositas que de verdad, que, que, que es, es restregarse en la porqueriza. Miren lo que publica el nuevo día.com. El PNP acuerda rechazar cualquier impuesto. El liderato gubernamental de Puerto Rico comenzará una serie de reuniones desde el martes en Washington, entiéndase, desde mañana, para buscar que se excluya a la isla de todos los impuestos que proponen los proyectos de reforma contributiva en el Congreso. Ese fue el consenso al que llegaron ayer los líderes de la rama ejecutiva, entiéndase, gobierno central como alcaldes, y los legisladores, entiéndase, Cámara y Senado de Puerto Rico en una reunión en el Capitolio, tras semanas en las que circularon varias alternativas para Puerto Rico ante la discusión en un comité de conferencia en el Congreso para armonizar las versiones de la reforma contributiva, contributiva aprobadas por el Senado y la Cámara Federal. En otras palabras, para resumírselos bien, Jennifer González estaba por su lado y que la comunicación definitivamente estuvo rota por varios días, por bochinchas de esquina. Jennifer por un lado había cuadrado con la cámara y senado lo hablamos aquí de que Puerto Rico en la reforma contributiva federal debía ser doméstico catalogado doméstico para efecto de la reforma contributiva y eso pues le, le tendría que estar en, en arroz y habichuela est estaría clavando los pocos empleos que quedan en Puerto Rico y el señor gobernador estaba tratando de hacer un balance en donde por un lado Puerto Rico debería ser consider, considerado doméstico, pero debería ser para otros efectos foráneo, para tener las ventajas competitivas en lo que la economía de Puerto Rico se va estabilizando o lo que sea. Se lo estoy tratando de resumir a ustedes en arroz y habichuela, pero le voy a dar play a un audio, un video, donde están ellos ahí, que parece casi We Are the World. Está Ricardo Roselló en el podio. Hablando y al lado, está flanqueado por la comisión residente de Jennifer González, que básicamente le había montado una clase de combo de los 70. Encontrado a la idea del gobernador en vez de estar al unísono con el gobernador. Y está Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, que después que sabía, ahora no, ahora, ayer, ayer se juntan para hablar de esto. Llevamos semanas. En serio, dale play a esta vaina. Residente para poder introducir los asuntos de Puerto Rico. Mm. Yo la quiero felicitar porque ha sido un proceso difícil en un ambiente difícil. Señor gobernador, ¿qué, qué clase de juego político usted está haciendo ahí? ¿Qué juego de pierna? Yo no, que la tengo que felicitar. ¿Felicitar por qué? ¿Por qué la tiene que felicitar? No la tiene que felicitar nada. El presidente del Partido Nuevo Progresista, usted es el gobernador de Puerto Rico. ¿Qué tiene que felicitar? Usted dice: aquí esto es lo que hay que hacer y qué bueno que esta gente cayó, que cayó en tiempo y ya. ¿Por qué le tiene miedo a Jennifer? ¿Porque se le va a tirar para la gobernación a usted? ¿La, lo, la retará a ella en primaria sabiendo que potencialmente su imagen.? ¿O es que se dieron cuenta en algún sondeo reciente de que quizás su imagen, la suya, señor gobernador, no está tan mala nada? como se pensaba y ahora están dando un frenazo y están tratando de lucir como que el Partido Nuevo Progresista están unidos en algo. Déjame seguir escuchando esta vaina. Pero lo cierto es que son una colonia. O sea, ah, es que no tenemos... la culpa la tiene la colonia, pero estábamos abogando, señor gobernador, para tener los mismos privilegios que ha tenido hasta ahora la colonia para poder sobrellevar la crisis. Vamos a seguir escuchando el poder del voto y el poder de la representación con el voto. Mm. Lo cierto es que hoy estamos teniendo esta discusión en Puerto Rico, precisamente porque somos colonos. Mm. Y por lo tanto, mi llamado era al Congreso, si ustedes establecieron política pública con mm. promesa, que sí traía la Junta de Supervisión Fiscal, pero cuyo objetivo era desarrollar la economía y poder tener estabilidad fiscal, ¿cómo entonces lo vamos a lograr? Y cuando pensemos en cómo lograrlo, no puede lograrse con penalidades. Pero fíjense una cosa, como el señor gobernador está en un, en un tono eh, casi desafiante al Congreso, con una energía, los que no pudieron ver el video ahora mismo, eh, señalando, tocando con el dedo el podio, eh, como si estuviese al ataque, al ataque, a la ofensiva realmente. Pero bueno, vamos a adjudicar este round de la pelea entre Jennifer González y Ricardo Roselló. Este round de esta pelea la gana el señor gobernador Ricardo Rosselló. Pero miren, hagan lo que les dé la gana. Si total, yo creo que se les hizo tarde ya. Y cuando dicen que nunca es tarde, si la dicha es buena, vamos a ver si es verdad que el Congreso de los Estados Unidos le va a hacer caso a alguno de ustedes dos. Señora comisionado residente y señor gobernador de Puerto Rico. Porque esa temperatura está bien en low, bien en low, bien en low. En otra de que, que no es noticia tampoco en la Nación Chancleta, primerahora.com. No le cortarán la luz a nadie por ahora. ¿De qué se trata esto? Dice que el director de servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica, Aldo Rodríguez, dijo que la corporación pública se centra en el restablecimiento del servicio y no en suspenderle a los clientes que no paguen o que tengan un balance pendiente antes del paso de los huracanes Irma y María. Aseguró que los clientes no recibirán facturas estimadas y que todas se procesarán mediante lectura. Sin embargo, todo aquel abonado que considere que su factura no corresponde al consumo tiene el derecho de hacer su reclamación. Mire. Ofende Ofende a la sensibilidad de un pueblo, ofende que estemos hablando de ni siquiera estar pensando en cobrar la electricidad con la situación que tenemos ahora mismo. ¿Para cuándo le van a cortar la luz a las agencias de gobierno y alcaldías que deben cientos, cientos y cientos de miles de dólares, millones de, de dólares en otros casos, que le deben a la autoridad de energía eléctrica? ¿Le van a cortar la luz a ellos? ¿Por qué no empezamos por ahí y después hablamos del pueblo? Nada. Para que lo tengan en el radar, hablando de luz. <laughs> Sale a la luz la influencia de Luis Fortuño que bochinche. <laughs> dice, dice el subtitular de esto, correo electrónico obtenido en exclusiva por el vocero. Periódico de Puerto Rico, ¿no? Revela los esfuerzos del exgobernador a favor de dos compañías de generación de energía. ¡Ay, mamá! ¿Qué es esto? ¡Wow! Escucha. Cuando el gobierno aún lidiaba con el caos causado por el huracán María, el exgobernador Luis Fortuño Burset contactó a dos miembros del gabinete del actual gobernador Ricardo Rosselló con una preocupación. El atraso de dos proyectos relacionados a energía en Puerto Rico. Fortuño, socio de Steptoe Johnson LLP, abogó tanto por Energy Answers que propone una planta de incineración de basura en Arecibo, cuya operación también generaría energía. Como por C-1 Caribbean que pretende transportar gas licuado a San Juan y ampliar su negocio en el Caribe. La pregunta que les hizo a los asesores del gobernador, tanto Cristian Sobrino, que nos representa la Junta de control, control Fiscal o más bien al gobierno, y al, y al primer asesor legal del gabinete del gobernador, que es Alfonso Rona, en un correo electrónico enviado el 20 de octubre. Y el cual también fue enviado a otras dos personas no identificadas. Eran cuán rápido se podía cerrar el acuerdo con ambas empresas estadounidenses. Sin necesidad de esperar por el proceso que dispone el modelo de APP. Que impuso su administración. ¡Ah! Se lo quería pasar por donde no le da el sol. Ya. ¡Yeah! Claro que sí, porque no fue suficiente con fastidiar al gobierno como lo hizo el señor gobernador o ex gobernador ahora, Luis Fortuño. Desperdició los fondos arras, despidió empleados públicos, gastó millones y millones en un gasoducto que no hizo, que se compraron los tubos y todo, y a saber Dios a dónde están esos tubos ahora mismo. Y para colmo, ahora utiliza sus influencias. Para beneficiar a sus amigos. Díganme ustedes algo de eso. Precioso será, precioso para ellos, horrible para nuestra realidad. Hablando de cosas horribles, miren esto en elnuevodia.com. Justicia recomienda que se le designe un fei al alcalde de Culebra y salió la noticia y la reacción del alcalde está publicada en elprimerahora.com así que lo voy a tomar del primerahora.com el alcalde de culebra william iván solís bermúdez reaccionó esta tarde a su referido a la oficina sobre el panel del fiscal especial independiente para solicitar que se le investigara por supuesto enrique enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Se emitieron unas declaraciones escritas. Confirmamos que recibimos durante mañana de hoy a la mano la misiva, entiéndase, la carta, de la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garcet, donde se recomienda la designación de un fiscal especial independiente. Ahora es menester del panel de ex jueces de la oficina del panel de fiscales especiales independientes. Confiamos en que el proceso se llevará a cabo con la mayor minucidad, pulcritud y claridad. Así arrancó diciendo las declaraciones escritas. ¿Y qué más dijo? Dijo, eh, tengan la certeza, nuestros conciudadanos culebrenses, que para este servidor no existe distracción alguna. Todas mis fuerzas y energías están concentradas en la recuperación de culebra. Tenemos asuntos básicos y apremiantes que atender. Nuestros esfuerzos están dirigidos al restablecimiento del sistema eléctrico. Va, 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 comida, agua potable, bla, 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 bla. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Hay violaciones? aparentemente de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito. Y es que los hechos ocurrieron del 25 de abril, o más bien el 25 de abril del 2014, durante la celebración del Día Profesio del Profesional Administrativo. Entiéndase lo que muchos años atrás vulgarmente le decíamos el Día de las Secretarias. Y el alcalde solicitó y realizó un vuelo fletado pagado con fondos públicos a la isla de San Tomás, en el que viajaron 10 funcionarios, entre ellos el chofer del alcalde, tres secretarias, la directora de programas federales, la directora de Casa de la Alegría, un auxiliar administrativo, la directora del centro de envejecientes, otro empleado y el propio alcalde. Y otras 8 personas, incluyendo parejas y cónyuges de estos empleados, dos miembros de la Asamblea Legislativa Municipal también. El gasto de, de fondos públicos fue de mil dólares por el vuelo, según dispone el Código Penal de Puerto Rico del 2012, lo anterior ante un municipio que ostenta un déficit en su presupuesto operacional. Estoy leyéndolo directamente del primerahora.com. Examinada la evidencia recopilada durante la investigación y a tenor con el derecho aplicable, el alcalde obtuvo provecho para él y para terceras personas de servicios de transportación. En un viaje sin ningún fin público y fue pagado con fondos públicos. Paro aquí. Paro aquí. ¡Wow! ¿En serio, man? Vamos a ser alcaldes para beneficiarnos descaradamente del dinero del pueblo. Mientras en Culebra, falta la transportación, faltan los medicamentos, falta todo. Pero los empleados de la alcaldía viajan con dinero del pueblo. Standard Operating Procedure. Es un descaro. Pero es normal. ¿Verdad que sí? Hablando de cosas que, que son como que chocan. Chocan, sobre todo cuando uno ve noticias de personas que uno las toma o las toma la gente, no yo nada más. Como activistas de causas que nobles para unos, cuestionables para otros, el vocero.com publica, investigan querella contra Pedro Julio Serrano. Y ojo que esto viene rondando el internet hace semanas, hace semanas y si no días largos. Y lo he mencionado aquí precisamente por eso, pero en los programas anteriores debo, debo eh, enfatizar. Pero el vocero.com. Dice, la querella de alegados actos lascivos radicada por un masculino mayor de edad, según reza el documento contra el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, comenzó a ser investigada el jueves por el agente Ibis Vázquez de la División de Delitos Sexuales del 6 en San Juan. Aunque de la faz de la querella no surge el nombre del querellante, un abogado del nombre Ángel Casiano, Ángelo le dicen, de 36 años de edad, Vecino del Estado de la Florida, se ha expresado en torno al supuesto incidente en las redes sociales. Los supuestos hechos habrían ocurrido el 6 de abril del 2012. Las querellas de actos lasivos que prescribirían o prescribían, en, prescribían, debo decir, en cinco años, ahora prescriben a los 20 de la supuesta ocurrencia. Del documento no se desprende en qué consistieron los actos lasivos que, según el querellante, ocurrieron en el apartamento en el que vivía en Santurce. Etcétera, 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 etcétera. Ya está en los medios, ya está en el vocero, ya está en otros periódicos de circulación mayor en Puerto Rico. Lo único que yo tengo que decir aquí por el momento, que esto es una cosa seria, ¿qué piensa la alcaldesa de San Juan sobre esto? ¿Qué le aplica? Que, que se, supone que, se supone que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero a nivel político, ¿qué le aplica a Pedro Julio Serrano como empleado contratista del municipio de San Juan? ¿Qué piensa doña Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan, sobre esta situación? Y por favor, señora alcaldesa, obvie la parte de la explicación de que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Porque esa parte ya la sabemos. Hablando de más, uh, estas cosas, como que esto, esto no para. Y, es, y, y esto también es un poco regresar al Capitolio y específicamente la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, que es donde se ayuna, donde están posiblemente lo, los legisladores cristianos de ultraderecha. Que siempre están cacareando y diciendo y hablando de moral y sin embargo, ¿de moral qué? Fíjense cómo la Cámara de Representantes está llena de unos seres de cuestionable reputación, de cuestionable comportamiento. Y esta es nueva en el primerahora.com. Tony Soto es demandado por trato cruel. El representante. ¿Le suena el nombre de Tony Soto? By, by the way. ¿Le suena el nombre de Tony Soto? Tony Soto corrió para... Es representante, corrió para las primarias de... O más bien, intentó correr porque al final y al cabo se quitó las primarias de, para la alcaldía de, de Guainabo cuando O'Neill renunció. O su sea, el representante Tony Soto, enfrenta una demanda de divorcio por la causal de trato cruel, según documentos de carácter público, que... Consiguió el primera hora. A base de los expedientes en la rama judicial, Sandrenit Millán presentó una demanda de divorcio contra el representante del distrito por el Partido Progresista, el Partido, partido Nuevo Progresista, debo decir, el 12 de junio de 2017. Millán, quien es empresaria en Guainabo demandó por la causa de trato cruel. Pero se desconocen los detalles ya que el documento se maneja de forma confidencial por tratarse de un caso de relaciones de familia. De hecho, la demanda fue presentada en junio pasado y dos semanas después, Soto retiró su candidatura a la primaria por la alcaldía de boinabo que celebró el PNP el 5 de agosto. ¡Wow! Entonces fue por eso que se quitó. ¿Será? Sigo leyendo el primerahora.com, como parte del proceso de divorcio y representante por el distrito 6, que es Guaynabo, Bayamón y Cataño está citado a una vista de pensión alimentaria para el 26 de diciembre, etcétera, 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 tiene tres hijos, lo que sea. Pero yo lo que le quiero decir con respecto a esto es que definitivamente esto no debería ser noticia. Esto no debería ser noticia. Todo el mundo tiene sus problemas personales. Pero este es el tipo que quería ser alcalde de Guainabo y que criticó a Estoronil por el abuso a mujeres, etcétera, etcétera. No a cualquier mujer, empleada del municipio para males. Ahora bien, esto no es igual de feo. Esto no es igual de feo. Y déjeme decirle una cosa, presentar una demanda de divorcio con la causal de trato cruel. Dice la ley, y esto lo voy a leer, dice que tiene que ser de una manera específica como A, en qué consisten las injurias de los que fue víctima del cónyuge inocente. B, que al menos uno de los cónyuges ha residido en Puerto Rico un año inmediatamente antes de entablarse la demanda de divorcio. Por ende, y aquí voy yo a, a seguir con la chancleta, algo tuvo que haberle hecho Tony Soto a su esposa para que ella demandara por trato cruel. Porque eso no es algarete. Y este quería ser alcalde de Guainó bueno para reemplazar a O'Neill. <laughs> claro que sí. Pero mire, hablando también de casos de abuso y alegado abuso, el vocero.com dice se avecinan más acusaciones contra Rodríguez. El informe del licenciado Ernie Cabán, fiscal oficial examinador a cargo del, de analizar el caso de violencia de género que involucra al representante Ramón Luis Rodríguez, revelará esta semana nuevos señalamientos contra el legislador. Así lo adelantó ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, quien dijo que han surgido nuevos hallazgos contra el representante PNP. Se trata de sucesos aislados al incidente de violencia de género. ¡Wow! La información que tengo es que han surgido muchas más cosas que ni siquiera están a la luz pública. Yo tengo la responsabilidad de complementar la querella con toda esa información, dijo Johnny Méndez. ¡Wow! Qué, ¡Qué práctico se torna de momento! Todo esto, ¿verdad que sí? Pero seguimos con la novela. Y esto no para, porque hace un rato antes de comentar el, eh, comenzar el show de hoy, primerahora.com publica que la subalterna de Ramón Rodríguez le radica una querella a Johnny Méndez. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿De qué se trata esto? Dice que Soniel Torres Suárez, la mujer que hace unas semanas puso al representante Ramón Rodríguez en el ojo público por un incidente de violencia doméstica, pero luego cambió la versión de los hechos, le radicó hoy una querella al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez prestó una declaración jurada a la Comisión de Ética de la Cámara en la que acusa a Johnny Méndez de no brindarle la protección necesaria que establece la orden administrativa del cuerpo para atender los casos de violencia doméstica. Esto después de ella haber señalado a Rodríguez Ruiz con puño y letra en una carta, en una eh, vaina escrita, el pasado 11 de noviembre donde sostiene que el legislador no tiene nada que ver con el incidente no ha revelado sin embargo quién fue su agresor ustedes ven cómo es un día normal en la porqueriza de mármol nada aquí estamos con el corazón estrujado pero en pie de lucha yo quiero leer algunos de los comentarios que me están escribiendo por Facebook Live. Más adelante leo los que están viendo esto por YouTube repetido en la, y los que están escuchando en audio podcast también que dejen sus comentarios en las redes sociales. Pero abro un rato las líneas telefónicas. 800-522-1235. 800-522-1235. 800-522-1235. Y dígame algo de esta vaina. Dígame algo de esta vaina. Yo soy el hijo de Doña Probi. Recuerden que siempre tienen la oportunidad de suscribirse a, a lo que es el podcast, a lo que es todas las plataformas sociales visitando walohd.com. Sencillo, w-a-l-o-h-d.com, Ahí están los audios del día, eh, lo más reciente, lo que se está moviendo y todos los enlaces de mis plataformas sociales para que siga esa conversación sabrosa todo el tiempo, día, noche, en el momento que ustedes quieran. Yo soy el hijo Doña Pro y reitero, ¿quién me habla por acá? el Iron tipo que raro Iron Tipo que fuiste a la primera llamada de ah, verdad que raro que fuiste a la primera llamada verdad que sí <laughs> como tú estás Iron Tipo dime algo brother estamos bien oye Walo dime este ahora que estabas hablando de que le sometieron una querella a Johnny Mendes Ajá. este ya Ricky le pidió la renuncia espérate a quién a Johnny Mende pues aquí le pidió Y de esto me tengo una querella a alguien y al otro día, el doctor, no, está pidiendo renuncia a todo el mundo. ¿Verdad? Oye, ¿verdad que sí? Querella, para afuera que va. Querella, para pa afuera que va. ¿Que todo el mundo a con 24 horas para dejar de esta Ah, no, espérate, que a este le dijeron el viernes a Rodríguez, este. A Rodríguez, le ¿Cómo llama, Que tenía 24 horas para renunciar ey. y ya renunció hoy, ¿verdad? Oh, oh, no, no, sé. no, no lo, sí. que, lo que pasa es que tuvo que parar en el Departamento de Justicia y Eso le atrasó el tiempo en la agenda Ah, caramba Tuvo que parar allí, entonces pues Ay, eso. Que lo sé, Como los semáforos están <laughs> cañados todavía Alex, sí, Es verdad, se toma tiempo sí. <laughs> debe, ser, debe ser eso, los semáforos en Miramar Sobre todo en Miramar Oye, by the way, espérate un segundo ¿Eso fue en Miramar o en dónde fue eso? Porque el edificio del Departamento de Justicia en Miramar Estaba hecho un desastre, creo que está enfermo ese edificio Después de María, explotó como un psiquitraque Y ya sabe el Dios dónde están trabajando eso, ser o sí, sea que ¿tú? María le hizo el favor. María les hizo el favor, de verdad que sí. De acabar de implosionar el sistema de justicia nuestro. De verdad que sí. tipo. Esa, esa María sí que sabe. Oye, bueno, un saludo a todas las fanaticada de Twitter. Que sí. todos los días preguntan por mí si estoy bien. Si estoy bien, todo sí. tranquilo. Tienes una fanaticada, pues, inclusive hay mucha hay muchas que te tiran maíz. Lo he visto, que te tiran maíz en todo lo que quieras. Sí, sí, sí te, te tiran maíz. Otro se lo come, pero te tiran maíz. Lo no miraré, no miraré con tanto. No saben, no el problema. Yo. Al Iron Tipo. Voy a leer algunos de los comentarios que están aquí en el Facebook Live en estos momentos. Emily Foster dice: Mira, Iron Tipo está ahí, pan. Carmen Ramos está saludando. María Ross dice: ¿Y el nene de papi qué dice de todo esto? Pues eh, nada, si estamos politiqueando. Lizeth Vázquez, Nación Chancleta, Nación Vaina. ¡Qué pavera! Dice Edwin Medina. Hay que sacarlos a todos y traer a, de regreso a Jorge de Castrofón. Esto, caballero, ¿qué es esto? Este, por ahí está, está Rats Dávila, Samuel Rivera está por ahí, saludos. Este, Clariver Jorge dice: Mira, cobraste, mijo. Dice, mira, le están diciendo charla tan iron tipo. No le digan charla tan iron tipo, men. Maritza Vázquez dice que, mi, que esa sonrisa tuya es contagiosa, ¿eh? Qué bonito, gracias. Mercedes Rodríguez está saludando. Mirla Colón de Aguada está saludando. Nélida Resto, ¿se queda el Capitolio sin político? Mire, cerrémoslo permanentemente y a lo mejor salimos mejor. Salimos mejor a lo mejor repartiendo el poco dinero que queda en partes iguales y que cada cual resuelva como mejor pueda. Al paso que vamos. Kris Hernández dice: vergüenza ajena me da este gobierno. Eh. Lorraine Barrera dice, guau, nuestro país hermano se está postulando para presidente el nieto de Trujillo promoviendo democracia. ¿Tú me puedes explicar? Es horrible la dictadura de Leónidas Trujillo, eh, un verdadero nazi del, del, del Caribe. Los hijos y los nietos no tienen culpa de lo que hacen los padres y los abuelos. Solo esperemos de que no vengan con las mismas idea de sus antecesores. Cómo nos habrá ido en Puerto Rico exactamente con esto que acabo de decir. Muchas gracias damas y caballeros. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana me encuentran en Facebook, en Twitter, en todo el internet como walohd, se escribe w a l o h d. Suscríbete al podcast, suscríbete cuando puedas ya de una vez para que no te pierdas la repetición y siempre comparte, dale cheer en Facebook y Twitter cuando veas contenido de la plataforma de Walo HD. Yo soy el hijo de Doña Probi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. Boom.